Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Acuario, para lo que sería la primera quincena del mes de enero del 2022. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, Acuario, en esta primera quincena. O igual cuando estés viendo el video, pues llegar a conectar con el mensaje. También te recuerdo que esa es una lectura general, porque puedes buscar tu, ampliar tu lectura. A través de tus signos ascendente, tu signo lunar, que puedes encontrar en la descripción de este video. Entonces, vamos a ver ahora sí, signo de Acuario. A ver, Acuario. El árbol de la vida nos habla mucho, traes una energía bastante fuerte de éxito. El árbol de la vida nos está hablando aquí de situaciones, pudieron ser de otras vidas, kármicas, de árbol familiar, situaciones que de alguna forma vienen a tu vida a complementarte o a enseñarte grandes lecciones. En la parte de la rueda que tenemos como reto, nos habla mucho de situaciones donde obviamente primero que nada vas a estar trabajando chakra corazón, como esa apertura a amar incondicionalmente a los demás, amar, sobre todo como que siento que vas a trabajar mucho la parte del amor y de fluir con alguien más. ¿Por qué digo fluir con alguien más? Porque tenemos 2 de copas, emperatriz y la estrella. La estrella nos habla de 2 personas fluyendo en una misma energía. 2 de copas, 2 personas complementándose, 2 personas teniendo esa atracción mutua, ese amor mutuo, esa situación de quererse, de querer estar juntos, ¿okay? Y la emperatriz nos habla mucho de muchas emociones, pero también mucha estabilidad, pero también nuevos comienzos, ¿okay? Volviendo con la parte de la rueda, nos habla de la suerte, ¿okay? Del crecimiento. De alguna forma, como que te cuesta un poco de trabajo confiar, de alguna forma, en como que eres una persona un poquito, a veces, cerrada o cerrado, en el sentido de no te permites fluir. Porque si te fijas, tenemos la rueda junto con la estrella, donde están fluyendo cierto tipo de arcoíris, ¿okay? Y nos habla mucho que a veces piensas demasiado las cosas o a veces esperas como que lo que vayas a hacer te dé cierta seguridad. Digo, no está mal en sí, pero sí hay muchas personas que de alguna forma pues esperan que lo que vayan a hacer les genere algo de estabilidad, porque de alguna forma la duda, la incertidumbre, el miedo, obviamente pues nos va deteniendo o nos de alguna forma pues nos causa esa inseguridad de que realmente vayamos, por ejemplo, a durar en un trabajo, o vayamos a durar en una relación, o nos vaya a ir bien, o nos vaya a ir mal. Entonces, sí, de alguna forma, obviamente, siento que esperas algo más, pues más seguro, ¿no? En este caso, la rueda nos hablaría de la fortuna, donde te cuesta un poquito moverte. Sí siento que la fortuna, ya que está la rueda, que aunque está en la parte del reto, con la emperatriz, yo siento que es algo más positivo porque nos hablaría también de trabajo, de dinero, empezar a moverte, empezar a salir más, empezar a fluir más con, primero que nada, con alguien que te gusta. Nos habla aquí de relaciones, relaciones con el trabajo, donde de alguna forma tienes que ser un poquito más movido o movida en el sentido de más activo, más proactivo para ganarte ese lugar que tú quieres o que tú necesitas o por el cual estás luchando, ¿ok? En una relación, obviamente, como que hay que ser más atrevido o atrevida en el sentido de querer enamorar a alguien o querer demostrar tus sentimientos por alguien. También nos habla mucho, la estrella nos habla del éxito, como que esa fusión, es que me habla, como que viene una relación para ti en este tiempo, digo, obviamente puede ser cuando estés viendo el video o cuando marque el título del video o obviamente puede ser antes o después, ¿no? La estrella nos habla mucho de, incluso mira, estás conectando con tu misma energía, Acuario, libertad. Nos habla mucho de una relación en libertad, una relación original, una relación sobre todo que
te va a ayudar a crecer y evolucionar espiritualmente. Vas a aprender muchísimo, ¿ok? Nos habla también de situaciones, posibles compromisos, posibles embarazos. En el sentido, aquí tenemos obviamente compromisos, puede ser incluso peticiones de mano, de matrimonio, vaya. Nos hablaría también de posibles embarazos, proyectos juntos, tanto en pareja como con amistades o con compañeros, ¿ok? Pero sí, me están hablando como de dos personas fluyendo a la par, quizás con energías un tanto diferentes. Incluso me hablaría mucho también de situaciones donde hay, por ejemplo, energías, es curioso, me habla de energías iguales, pudieran ser, por ejemplo, relaciones del mismo sexo o relaciones, ojo, muy saludables, donde, por ejemplo, tanto hombre como mujer tengan esas dos energías balanceadas. Por eso me habla mucho de este balance, como este arco iris, nos habla de la luz. Son personas como muy, muy sabias, muy luminosas, muy de una vibración muy alta. Entonces, en este caso, lo que te estaría diciendo es que la persona que esté contigo va a tener como esa mentalidad, esa madurez que tú necesitas. O sea, creo que realmente se puede dar pues esta relación, ¿no? Y vuelvo a repetir, no solamente es en la parte del amor, o no solamente es en la parte de relaciones románticas. Nos habla también en posibles relaciones, por ejemplo, con el trabajo, que tú te sientas bien con tu trabajo, que tú te sientas útil, que tú estés agarrando experiencia, que tú de alguna forma sientas que te gusta tu trabajo y que amas tu trabajo. También se puede dar, por ejemplo, de socios, poner un negocio, emprender algo, alguien, algún familiar, por ejemplo, que te ayude a hacer algo. Entonces, sí siento como que aquí va a haber mucho, mucho flujo de energía. Aquí lo que te están diciendo, nada más te están pidiendo, atrévete a fluir, atrévete a crecer, evolucionar, a moverte, ¿ok? Y sobre todo, siento que estás atrayendo muchas cosas bonitas. Vienen nuevos comienzos en relaciones, vienen nuevos comienzos también en situaciones de trabajo, vienen nuevos comienzos en situaciones de relaciones románticas. Pudiera ser, ojo, pudiera ser que fueron mamá e hija o algo parecido en vidas pasadas, ¿eh? Y que estás conectando, el árbol de la vida nos habla mucho de situación, pudiera ser por karma, por dharma incluso, o relaciones pasadas que vienen a tu vida como a sanar algo, ¿ok? Pero va a ser como algo muy bonito porque tienes la estrella que nos marca el éxito, tienes la rueda que nos marca la fortuna, tienes el 2 de copas que nos marca el amor, tienes la emperatriz que nos marca la estabilidad y los nuevos comienzos. Entonces, creo que de alguna forma tu energía en este momento es de estar acompañado o acompañada por alguien, alguien muy especial, ojo, nos habla mucho también estas dos energías de estrella y de emperatriz, incluso, me vuelven a repetir otra vez, energía, personas de alguna forma con una energía muy parecida o personas del mismo sexo, no necesariamente tienen que ser dos mujeres, vaya, o del mismo género, vaya, pero sí, como que tienen una energía muy parecida, van a complementar, pero también tengo una energía un poquito diferente. ¿Por qué? Porque esta energía es como más terrenal y esta energía es más espiritual. Entonces, de alguna forma, se van a complementar mucho en lo que sería una relación. Independientemente del tipo de relación que sea, vuelve lo mismo. Da igual si son dos hombres, dos mujeres, hombre y mujer, da lo mismo. Pero sí, nos habla mucho de esa química, de esa empatía, de ese complemento, de ese amor, de esa suerte, de esa complicidad del universo, vaya, que lo tenemos acá. Sobre todo, creo que hay mucho apoyo en cuestión de linaje también. Algo en tu familia o personas incluso de familiares fallecidos de hace muchísimo tiempo que están en tu linaje, en tu energía, vaya. Creo que te están apoyando y los están apoyando también a ustedes para que den ese paso. Yo siento que te la vas a pasar bastante bien en esta nueva relación y vas a crecer muchísimo, Acuario, ¿ok? Sobre todo lo que te dicen es que disfrutes de lo que tengas enfrente, ¿ok?
independientemente si es del trabajo, si es de una relación de amistad, si es de una relación de romance, si es una relación sexual, independientemente de lo que sea, sobre todo si viene embarazo, muchísimas bendiciones para ti, para tu familia. Si es matrimonio, igual, muchas bendiciones para tu pareja y en general muchas bendiciones para ti. Yo creo que en este momento como que te tocó esa suerte, ¿no? De que todo se alineó, de que los planetas se alinearon, ojo, con esto. Y creo que incluso, ojo, para aquellas personas que estudian astrología o que estudian carta astral o que tienen como la espinita de hacerse una carta astral, te recomendaría estudiar algo, digo, perdón, buscar en la persona, digo, obviamente si estás estudiando, pues buscarlo si sabes localizarlo y si no, cuando vayas con un profesional a que te la haga, preguntarle si hay una persona, ojo, destinado para esta fecha o para este momento que estás viviendo, porque me marca mucho esto, como que los planetas se alinearon para que conocieras a alguien, ¿okay? Y en este momento siento que pudieras estar conociendo algo muy, muy, muy especial y teniendo algo muy bonito. Vuelvo a repetir, no necesariamente es relación romántica. Puede ser un negocio, puede ser con el trabajo, puede ser con, pero es como alguien que va a estar a tu lado, ¿okay? Aquí está. Va a estar a tu lado y van a estar fluyendo. Cada quien, obviamente, como que cada quien tiene su mundo, pero se van a completar y complementar mucho. Entonces va a haber mucha química, va a haber mucha energía, va a haber mucha, de alguna forma, pues amor, energía, luz, vibración, muy bonita, ¿okay? Incluso van a poder estar pasando situaciones como muy espirituales, muy raras a su alrededor. ¿Qué pasa una mariposa? Que se acerquen los perritos, que oigan ruidos o que vean incluso sombritas por ahí o que vean lucecitas o que vean orbs o que escuchen ruidos así medio raros, pero en el buen sentido, porque yo siento que su energía es tan especial que lo que va a estar haciendo es como llamar la atención de los seres de luz que están a su alrededor y siento que les van a estar apoyando mucho. Entonces, enhorabuena, Acuario. Disfruta todo lo que venga y, sobre todo, aprende mucho de lo que estás viviendo. ¿Okay? Hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.